Hoy la situación es con un pronóstico reservado, el estado es grave, teniendo en cuenta que ingresó a nuestro hospital con un trauma de cráneo, eso produjo que en lo inmediato lo evalúe el médico neurocirujano que tenemos en nuestro hospital, donde requirió una intervención de neurocirugía, que hasta el momento viene evolucionando bien de esa parte, pero como te decía, teniendo en cuenta la gravedad del trauma, porque fue una fractura con hundimiento que tuvo, la verdad que es una situación compleja, si bien está estable, su pronóstico sigue siendo reservado. ¿Está con respirador artificial? Sí, está con asistencia respiratoria mecánica, está estable en este momento, pero dentro de un grado de complicación que, bueno, como te manifestaba recién que hablé con el jefe de la terapia, me decía que evoluciona de la parte de la cirugía, pero sigue teniendo un pronóstico reservado. Las próximas 48 horas son cruciales, ¿no? Seguramente, de acuerdo a la estabilidad que tenga el paciente, las próximas horas y la evolución que tenga van a ser determinantes, sí.